En primer lugar, me gustaría aclarar que yo creo que en relación a las declaraciones que hizo ayer la doctora Carla Bisotti, hubo un malentendido, una mala interpretación. Al menos yo desde el día de ayer nunca interpreté que la estrategia era cambiar un régimen de una dosis por un régimen, perdón, un régimen de dos dosis por un régimen de una dosis, sino la propuesta era espaciar el tiempo entre la primera dosis y la dosis segunda. Es decir, en vez de aplicar la segunda dosis en el día 21 o en el día 28, hacerlo un poquito más allá. Yo creo que hubo una mala comunicación o una mala interpretación. Pero bueno, por suerte... está aclarado. Bien, igualmente la primera dosis no es igual que la segunda dosis, no es la misma fórmula, ¿no? Es así. En el caso de Sputnik V, la primera dosis usa un adenovirus que se llama adenovirus 26 y la segunda dosis es otro adenovirus que se llama adenovirus 5. Hasta este momento no se pueden intercambiar, es decir, no se puede aplicar segunda dosis en lugar de primera y viceversa. Ajá. Como tampoco hasta este momento se pueden intercambiar una vacuna con otra, es decir, no se puede poner una primera dosis de Sputnik y después poner una segunda dosis de, no sé, de Pfizer. Usted dice hasta el momento, quizás en el futuro con estas alianzas que se van armando, con estas nuevas fórmulas que van surgiendo, pueda suceder eso, ¿no? Exacto, porque en el día de ayer también conocimos que en Rusia se va a comenzar un ensayo clínico donde allí se van a asociar las dos estrategias, la estrategia de Sputnik V con la estrategia de Oxford. Habrá que esperar para ver cuáles son los resultados. Además, quisiera comentar que esta idea de diferir la primera dosis en relación a la segunda dosis se conoció en Argentina ayer, pero en el mundo hace más de 15 días que se viene hablando, y el primer país que habló de esta posibilidad, y de hecho ya lo están aplicando, fue Reino Unido. Ajá. Ellos ya van a aplicar una primera dosis y van a diferir la aplicación de la segunda a un tiempo más largo que los 21 o los 28 días. O sea que esta sería una estrategia válida para ir cubriendo, digamos, para ir generando un frente en contra del avance del virus en más gente, ¿no es cierto? La posibilidad de tener a toda esta gente ya con la primera dosis y a la espera, por supuesto, de la segunda dosis y que siga fluyendo la vacuna en los países. Eso sería lo interesante, porque lo triste sería, me parece, doctora, que se ponga la primera dosis y que después no llegue a tiempo la segunda, y ese es el miedo, ¿no? Claro, así es. Es decir, todas las fases clínicas o los ensayos clínicos que se hicieron fueron diagramados para poner la segunda dosis. Es decir, poner primera dosis y poner segunda dosis en el día 21 y 28. Y así debería ser en una situación ideal, en una situación normal. Pero nosotros estamos en un contexto de pandemia. Claro. Por eso yo creo que estas estrategias son válidas. O sea, esta posibilidad de cambiar los esquemas de inmunización son válidas, porque se van a tomar en el medio de una pandemia. Esta es una posibilidad. También en otros países están hablando de quizás diluir un poco la dosis, o sea, un vial que alcanza para 5, hacerlo alcanzar para 6. Son todas estrategias que, como vos decís, apuntan a vacunar una mayor cantidad de gente en un menor tiempo y aprovechar más las pocas dosis de vacunas que hay a nivel mundial. Bien, doctora, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Que tenga buen día. Adiós.